Mr. G.B., thank you for the flowers. Esto no tiene ninguna forma de carácter personal, condesa. Es simplemente un acto rutinario en la vida pública de Mr. G.B. No se toma una fotografía más hasta que no se me liquide esta factura. Óigame, ¿qué pretende usted? No vengo a pretender, vengo a cobrar. Mr. G.B. Well, como decimos en Laredo, Mr. G.B. Yo no, ese no problem for you and problem for me. Bueno, no es problema los dos, pero tiene que arreglarse. Because if you don't pay, my patron don't pay me. Y el que va a tener que pay va a ser yo. ¿Y why I have to dance with the madera now? ¿Por qué tengo yo que bailar con la madera? ¿De qué madera se trata? La de Don Troncoso, de Chihuahua. Me tenía que ir en la corrida de las 6. Ya me tienen vueltas y vueltas y persecuciones como si mi time no fuera time is money. What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué mancamó? Vamos a... Aeropostal venezolana anuncia la salida de su vuelo especial para Maiquetía, Venezuela. Pues I am sorry, y usted también, pero de aquí nadie se me va mientras no me paguen la factura. ¡Volé! ¡Cuatro ojos! Mira nomás, hombre, ¿quién había de decirme que en este corre-corre vive encontrar a la chamacona de mi infancia? Creo que sufre un error, caballero. ¿Cuál error? ¿No te acuerdas cuando estabas en la escuela? Con tus trenzas paraditas, ya parece que te veo con tus aguas almidonadas, con tus vidriotes arriba de los ojos y que me decías, la loa te ayudó con los libros. ¿No te acuerdas, cuatro ojos? Si hasta parece que te estoy viendo, qué gusto me da verte. Mi muy preferente cliente, permítame que insinúe que frene sus anhelos. Pero está usted dirigiéndose equivocadamente a la condesa Sofía. Mr. G.B. jamás ha admitido una empleada sin título nobiliario. Sofía es la condesa de Montesquieu. ¿De Montesquieu? ¿Qué va a ser de Montesquieu? Es de Montesrey, hombre. Mire, señor, ya no esté molestando. Aquí está su cheque, deme la factura. ¿Vos dando y dando? Con permiso. Óigame, ¿se va usted a subir al avión? ¿Qué? ¿No es usted supersticioso? No. ¿Por? ¿Sabe usted qué día es hoy? Día 13, vuelo número 13. Hay 13 pasajeros. El capitán tiene 13.000 horas de vuelo. Y eso no es nada. Hacía 13 días que no salía el avión. ¿Sabe usted por qué? No. No lo vaya a decir. Pero el motor izquierdo no funciona. Ay. Ahora que en estos casos el avión aterriza con el puro motor derecho. Ah, vaya. Pero este avión es zurdo, puro motor izquierdo. Ay, Dios, usted no tiene nada que hacer. No, pero apúrele porque se me va el avión. Tenga usted. De modo que usted se va por mí. ¿Y usted se queda por mí? Ya ve que soy parejo. Muchas gracias. Ande, que agradece. ¿Y cómo me quedo? Yo lo tapo, porque si lo ven, lo corren de la chamba. Hágase para acá. Por tantito me cierran la taquilla y no alcanzo boletos, pero qué bueno que te alcancé. Y aquí me tienes como en Chihuahua. Nada más que ahora en los aires. Pues sigue usted en las nubes, porque yo no soy quien dice usted. Se está sangoloqueando mucho esto, hombre. Una cuatro ojos, digo, una condesa. A una novia que tuve hoy en mi rancho que le dijeron cuatro ojos, igualita, igualita. Yo estoy bien de la vista, gracias a Dios. Pues mírame de perfil a ver si me reconoces, criatura. ¿Otra vez insiste usted? Está bueno, para que vea que no quiero molestarla. Ahí me bajo en la esquina. ¡Bájalo, lechería! ¿Cómo lecherías? Si este avión va a Caracas. ¿Al qué? Al Caribe. Para que la bella embajadora de Palillos, Paraíso, esté frente a nuestros micrófonos de la radio y las cámaras de televisión. A propósito, con la nueva fábrica en Maracay, Estado de Aragua, aquí en Venezuela, de los Palillos Paraíso, se ha propiciado un gran concurso que ustedes pueden participar todos en este sensacional concurso para ganarse 15 días gratis totalmente en México. Pero el avión en que viene la bella dama de México se acerca ya.
bienvenida a Venezuela. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con ese respetillo si no viene sola? Muchísimas gracias. Y ante nuestro micrófono de radio y cámara de televisión, nada menos que Sofía de Montesquieu. Y ahora, ¿cuándo se quiere explicar, por favor, al auditorio el motivo de su visita a Venezuela? Encantada. Me envía Palillos Pajaíso de México a la inauguración de su nueva fábrica en Maracay, Venezuela, a conocer esta hermosa tierra y invitarlos a participar en el gran concurso Viaje al Paraíso. Compren muchos palillos venezolanos y conozcan México. Indudablemente que seguirán el consejo de Sofía y usarán muchos palillos venezolanos paraíso para viajar al paraíso. Bueno, ya vámonos, Cuatro Ojos. ¿Qué dice el señor? Decía que cuatro ojos ven más que dos, dos más que uno. Pero para ver la calidad de los palillos paraíso no se necesita ninguno. Vámonos quedando ciegos un rato ahora que el palillo paraíso cuesta barato. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Me vendé? Claro que sí. Indudablemente que tiene un fino sentido del humor, amigo mexicano. Pero ni siquiera hemos preguntado su nombre y las impresiones de su viaje. Ni falta que hace, me llamo Lalo González, aunque allá en Chihuahua me dicen el piporro. Ahora que las impresiones del viaje, bueno, yo creo... bienvenido sea usted, Lalo González, aquí a Venezuela. Si ustedes, amigos mexicanos, tengan un feliz viaje a la capital de Caracas, nuestra querida capital, que es la cuna del libertador. Insistí en que viniéramos a verlo porque queda camino del hotel. Como ven, es una obra maravillosa. Sí, está padre, padre, padre. ¡Es maravilloso! ¡Miren! hace años que no veía tranvía de mulas. ¿Y eso qué es? Eso es el motor que hace funcionar el teleférico. Bueno, ¿y dónde están las mulas? Ah, pues este motor ha de ser para llamarlas. ¡Qué hubo, qué hubo! ¡Quiero caer! Papá, dame telescopio para verla más cerca. Bueno, pero bueno, bueno, sí. Bueno, pues, lo que quería mi mamá para nuera. No, ni que estuviera manejando el expreso Nueva York-Berlín.
Mira, 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 Julián, ¿dónde vas tú? No puedes pasar. No, chico, será un puente roto. No, 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 que no puedes pasar. Ay, papá. Portero que muere a orillo del mar. ¿Qué va? Hay que dar un maleta en el coche. Es un honor para nosotros tenerla como huésped, condesa. Gracias. Firme aquí, por favor. Ella y yo somos así. Pase, por favor. Y hemos organizado algo muy criollo. Una ternera en la hacienda Santa Teresa. Oh, muchísimas gracias. Son muy amables. No, nuestro cliente, Mr. G.B., quiere que usted sea atendida como se merece. Mañana vendré a buscarla a las 9. A las 9 estaré esperándolo. Suben ustedes. Enseguida les enviaré el equipaje. Con permiso, yo les daré conducción. Pase, pase, pase. Usted aquí, por favor. Usted para allá, usted para allá. Aquí, usted. Sí, aquí. Pase, aquí, pase. Bien. No, 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 no. Te vaya. Más vale llega a tiempo que se invita. Oiga, le he pedido su invitación, joven. Pero bueno, ¿tú cómo crees que yo soy el gobierno para pedirme tanto? Bueno. A ti no te importa que yo te la dé cuando salga. ¿Ah? Mira, paralelo 38, ya llegó la condesa. Todavía no. ¿Y esa entrada? Pero bueno, vamos a seguir en ese plan, mi compadre. Dame la entrada, coge la entrada. ¿Dónde está la entrada? Ni que fuera músico. Además, yo creo que esa entrada la dejé en el otro frax. Y últimamente, ahí tienes un pilón acaparador. ¿Qué tal, condesa? ¿Cómo está? Sí, es el de la... Pero bueno, francamente, ¿qué hubo? ¿Qué es lo tuyo? Mira la hora que te presenta. Un rato más y el cancerbero este muere por equivocación. Dame puntualidad, dame hora inglesa. Bueno, yo soy joven. Bueno, adelante, dime. Adelante. Ahí nos vemos. Sean bienvenidos a Santa Teresa. Espero les agrade esta fiesta hecha en honor de ustedes. Gracias. Esto es de una belleza incomparable. Sí, tiene 163 años de fundada y aquí cultivamos los mejores cañamelares de Venezuela. Es un orgullo de nuestra industria licorera. Con permiso, condesa, pase para que conozca nuestras instalaciones. ¿Y eso qué es?
Bueno, eso es el juego de bolas criolla. Eso es un juego que aquí en Venezuela se juega mucho, ¿no? Se juega uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Con permiso. Esta pelotita pequeña se llama Mingo y se soltea a ver quién lo tira. Bueno, ¿y cuál es el chiste? Toma. Arrime esa bola lo más cerca del bingo, aunque no me parece, porque tú tienes cara de curraco. Así no, chico, así no. ¿Acaso que esto es béisbol? No me hables al tiro, umpire. Tú me dijiste que la rimara y ahora la rimo. Mira nomás hasta dónde llegó. Oh, qué poco dura la dicha en la casa del pobre. Mira, mira. Pues para mejorarme la tendrás que tirar con bola con imán. Si no, ¿cómo te acercas? ¿Cómo me acerco? Ya tú vas a ver. Císcale, 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 císcale. Virgen de la chiquinquirada, lo clavao. Bueno, pues es Julián Pacheco bochando. ¿Bochando quiere decir que me pegaste? Claro. Pues ahora te abrocho yo. Evao, indio con palo no vuelve. Y además, chico, eso es muy profundo para ti. Bueno, con tanta riña no voy a enterarme del juego. Ah, bueno, con eso es muy sencillo. A él le quedan tres bolas. O arriba o bocha la mía, que bueno no. Si la de él se queda ganando, arrimo o bocho yo, que bueno sí. Al final, cuando se acaben las bolas, la que quede más cerca del bingo es la que gane el tanto. Ah, pues así te entiendo menos, pero el tanto lo anoto yo. ¡Qué bien! ¡Qué buen tiro! No, mira cómo te juego yo a ti. Permiso. ¡Hola, la! ¿Qué? ¿Se van a tirar de a puños? Como quieran. Dame mi racimo. Ahora sí, pasaré aquí cerca, si soy el rey de la bola bruja. Ay, la lengua se ve, mira, mídele. Cómo vete, no me miras así. Mira, no me medidas, pero protege a tu tierra. Pues con la vara que mides serás medido, vas a ver. Empatado, no hay ganador. ¿Cómo puedo permitir que ese loco lo suplantara? Es que el avión estaba lleno de treces por todas partes. Yo no podía ir a una muerte segura. ¡Estúpido! ¡Señores! Estos cables nos informan que todo Venezuela sabe que nuestro publicista es ese tal Lalo González. Considero que sería impropio decir la verdad ahora. La mejor de las explicaciones pondría en entredicho la seriedad de Empresas Paraíso. Estoy de acuerdo y propongo que nos concretemos enviar una orden para que regresen inmediatamente. Ni una palabra más. Ni hablar. Son ustedes muy amables. A mí deme pierna. No tiene. Entonces costillitas. No tiene. De perdido lomo. Tampoco tiene. Bueno, ¿eso es pescado o es res o qué es? Aquí tienes algo duro pero nutritivo. Ay, sigues jugando con la muerte, criatura. Oiga, mi colega, he estado pensando en lo que me dijo, ¿eh? Me parece una idea formidable. ¿Ah, sí? Ah, pues todos con el objeto de vender palillos, cantidades fabulosas de palillos, para que don Troncoso venda mucha madera y yo pueda cobrar mi comisión. Oh, eso es tener cacumen, ¿eh? ¿Y usted cómo anda de calcio? Bueno, un poco flojo. Sírvase. Gracias. Se la pasé. Julián Pacheco de la Chalneca, el papaupa de los guías de Caracas y sus alrededores. Pero con decirte que esta ciudad la conocemos dos, el que la fundó y yo. Mire, señor Pacheco, estas cosas los deciden los publicistas. Ah, bueno, entonces mi primera actuación será encontrarlo, que si no fuera lo que soy me metiera detective. Con permiso, o revuelvo. Dame atención, ustedes son los que anuncian los calvadientes. ¿Y esto qué? Es, era o va a ser. Esto es Julián Pacheco de la Chalneca, el guía elegido y preferido por la condesa. Ándale. Oye, ¿cuánto me cobran aquí por matar un pelado de estos? Ay, papá, tan lejos que te viniste a morir de tu tierra. O sea, a ti te tocó muy cerca. No, señores, por favor. Un mexicano y un venezolano no deben pelearse. Yo propongo que brindemos por la amistad de los dos países. ¿Así se habla?
Hablando, se entiende las cosas. Aquí está mi mano. Julián Pacheco de la Chaldeca con 7 cuartas de espalda. Pues yo soy Lalo González de Chihuahua, Chin, de la RM a CDL. ¿A CDL? Acomodé el lugar. Momentico, que me quedé en González. No te me atrases. No te adelantes. No te me atrases. ¿Qué estás viendo tú? Acércate para que veas mejor. A mí no me lo eches. A mí no me lo avientas. A mí tampoco. Contigo. Ahora, condesa, permítame presentarle a una de nuestras máximas figuras deportivas, Ramón Arias, campeón en boxeo. Tanto gusto. Ah, precisamente. Ahora van a empezar a tocar el conjunto criollo Los Torrealberos. Acerquémonos. ¿Qué cosa? ¿Y tú? Hola, campeón. Ey, no te pongas en medio, hombre. Yo viví tu fiel amor como remanso claro de luz. Yo miré venir el sol en esa gracia que tienes tú. Hoy cruzo los mismos senderos en flor para llegar a ti. Por ellos el aire mil veces te vio cerca de mí. Yo sentí correr tu voz como si fuera de manantial. Yo miré pasar tu amor como perfume primaveral. La tarde bonita se llena de abril entre mi casa y tú, y el cielo llanero reluce por ti su claro azul. Te quiero, vida, en el cantar menudo del Cristo fue, y en la ternura de cada amanecer. Sé que nunca dirás que de ti me olvidé. Tú hundiste la luz de mi eterno querer. Ven, muchacha febril, ven a mi compasión, que la vida será para los dos. Resplandor. Sé que nunca dirás que de ti me olvidé. Tú hundiste la luz de mi eterno querer. Ven, muchacha febril, ven a mi compasión, que la vida será para los dos. Thank you.
¿Tú no ves que Sofía es una mujer que se le nota la sangre azul hasta en la voz? Pues si no la quiero para Pluma Fuente. ¡No seas traico! Además, ya le tengo mucho invertido, 15 años de compromiso. Que se case conmigo, ¿por qué me quiere jubilar sin darme una pensión? Es que tú no eres el hombre para una condesa. Ese romance es muy profundo para ti. Mira, don Juan de la Charneca. El corazón de Sofía es para un solo dueño y yo ya hice reservación. No. En el amor no hay apartado que valga. Dame calma y vamos a empezar como todo. Con la Guerra Fría. ¿Me parece bien? Voy a la primera conferencia de mesa cuadrada. Ella en aquella esquina, yo en esta. Y tú allá, lejos, lejos. Pero en el corazón de ella. Güerita, aquí te cargo mis pantuflas. ¡Cuatro ojos! ¡No te vayas! ¡Y ahí te voy! ¡Yo de cuatro ojos! ¡Ay! Perdón, me equivoqué de autobús. Acepta aunque sea un refresco. Como usted guste. ¿Qué hubo, pues? Dame movimiento de ardilla, dame atención, que la nena esté enojada. Mire, ¿cuál es tu problema? Ah, eso. ¿Tú quieres que le meta cuatro cabillazos en el nombre tuyo y dos de propina en el mío? Ah, no, y se salvó, porque si no, capaz que este me ponga ese muerto en la cuenta. Esto lo paga el recién nacido. Dime, Sofía, ¿no te molesta que te tutee, verdad? No, puede hacerlo. ¿No tienes ningún compromiso para esta noche? La agencia de publicidad no preparó nada. No, y ni que lo hubiera preparado. Yo quisiera, chica, que tú conocieras a mi barrio, La Charneca. De gente humilde, pero valiente. Con casas pequeñas, pero de gran corazón, y no creen en tiranos ni en sombras que se venen. Ni así como este son todos los barrios de mi pueblo. En la vida de Caracas y de mi Venezuela, ellos han jugado la posición en que hay que quemarse el pecho. Tú sabes, sin aspirar siquiera al aplauso, porque son gente que lo dan todo por nada, sencilla, honrada, trabajadora y alegre. Precisamente hoy hay un rum-rum grande, o sea, una fiesta popular. Tengo un novio muy hermoso. Caramba, si usted lo viera, que cuando va por las calles parece casi viguera. Van los pollitos, mamá, los pilloncitos, los guanaquitos y los paticos. Con mi manica y gerente entro a tocar. Carbonera no vino anoche ni vino ayer. ¿Qué? Y yo la tuve esperando desde las 8 hasta las 10. Carbón, carbón, que se va el carbón. Si este gallo se perdiera fuera con la condición que a la primera picada le partiera el corazón. Gallo fino, Dorotea, con el ki. Mamaita, mamaita, me pica la cucaracha. Dale mía con un parón. A mi barrio. Es encantador. Y no sé por qué, pero casi siempre lo mejor de las grandes ciudades son estos barrios
No muy modernos, pero llenos de sabor. No, y eso que únicamente lo has conocido por encima. Pero mañana o pasado, cuando volvamos a almorzar aquí, te voy a llevar a un lugar donde hacen un mondongo. Bueno, pues, la cátedra. Y unas caraotas refritas y unas arepas con chicharrón. Es que mañana me voy, Julián. Recibimos un cable de Mr. Jibby. Ay, papá. Después de la fiesta, la tempestad. Pero bueno, no puede ser. ¿Y cuándo te vuelvo a ver? No sé. Quizá nunca. Pero lo recordaré siempre. A usted y a su país. Aunque venga de otras tierras con mi estilo de cantar, si les canto mal joropo, no se vayan a enojar. No sufro ni me acongojo porque va con voluntad. No es mi afán el presumir ni los quiero apantallar. Y ahora que me están mirando, bailo peor y canto mal. ¡Ahí les va polqueada! A ver si se compone. Yo como buen mexicano no me quiero hacer para atrás. Nomás los cangrejos se hacen, a mí no me queda. Voy a entrarle a lo bailado, perdonen si lo hago mal. Peor sería si no le entrara pudiéndome yo aventar. Soy de usted como un hermano que andaba por todos lados y que a todos da la mano al llegar a su solar. ¡Ajú! Bueno, Julián, llegó la hora de marcharme. Pero bueno, tú no te podrías quedar siquiera unos 3 meses más. Dame esperanza, dame ilusión. Bueno, Sofía, vámonos. Ya llegó tu relevo de Cicerón. No te preocupes, que el que ríe de último ríe mejor. Pues sí, nomás que hay otros que se quedan serios. Con permiso. ¡Qué va, tío! Yo me estoy riendo. Arepas, hallacas, charrecas, o sea que se ilustran. Guacamole, tortillas de popocatépetl, metate, petate. Bueno, no. Venezuela me ha encantado. Y Caracas es una de las ciudades más modernas y bonitas del mundo. ¿Más que México, Sofía? Oh, es distinto. Pero para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan conocer México, yo los invito a que compren muchos palillos Paraíso, que son una joya para mis dientes. Tiene mucha razón, Sofía. Hay que comprar muchos palillos para ganarse un viaje gratis a México. Comprando palillos Paraíso. ¡Mírame esto, Yeka! Pero bueno, si México tiene playa. Por supuesto, señor. 10,000 kilómetros de litorales. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Tú los has contado? Bueno, no hace falta contarlos para saberlo, señor. Está buena como para que vayas a un programa de televisión y te ganes todos los premios. Sí, señor. Bueno, está bueno, porque entonces yo me llevo mi bikini y... naturalmente aquí se queda el agradecimiento de Julián Pacheco por todos sus informes. A su orden siempre, sí, señor. Si yo tuviera tiempo... Bueno, tú me comprendes, porque tú no eres turista. Hasta luego. Adiós, señor. No cruza el mar. Y como se trata de cruzarlo, me lo jugué todo en esta mutual. Bueno, Julián, pero vas a perder todo tu dinero. Hoy para lo que sirve, que ni siquiera alcanzan para un vuelo efímero la hermosa República de México. Bueno, y últimamente, tenté al azar y ahora confío en ella, en la yegua. ¡Suave! ¡Suave!
pero no es mala pasería. Ya tú indicas que la suerte está conmigo. La suerte me llevará a ella. Dame esperanza, dame ilusión, dame la hora. ¿No tengo? Pero vámonos rápido antes que cierre la bodega. ¿994? ¿995? Bueno, Julián, chico, te gastaste todo el dinero del alquiler en palillos, pero bueno, eso es el colmo. Tú eres loco, ¿vale? No. Los grandes hombres siempre hacían chifladura. Fíjate tú, Nerón incendiaba Roma. Colón paraba huevo. Yo compro palillos. 900... 901... 902... 903... 904... Yo no suplanté a su gerente de publicidad. Él fue el que me envió en su lugar. Acuérdese que le sacateó el avión. Además, lo que importa son los resultados. Que se me informe, ¿lo hice bien o lo hice mal? De acuerdo con los pedidos reportados por el señor González, yo considero que lo ha hecho muy bien, pero sería prudente escuchar las opiniones de los demás consejeros. Sí, claro. ¡Que se oiga! ¡No quiero dudas! ¡Así se habla! ¿Y ustedes qué? ¡Magnífico, hombre! ¡Sin hablar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Usted qué opina? Yo como sal. ¡Perfecto! Ahí vamos. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡A todo digo muy bien! ¡Sí, señor! Pero díganos, señor González, ¿cómo logró usted colocar tan fabuloso número de pedidos? Pues, no tiene la menor importancia. Ustedes saben que la prosodia, la sintaxis, más bien la ciencia de la publicidad, consiste en ofrecer, aunque no se cumpla nada. La gente se vuelve loca, hombre, cuando uno ofrece algo. A ver, ¿por qué tanta demanda de matrimonios? Porque uno ofrece dar el gasto, fidelidad, abnegación, sumisión, y usted ya sabe lo que se da. Mr. GB quiere saber qué es lo que usted ofreció. Que me pregunten qué fue lo que no ofrecí, Mr. GB. La mar y sus pescaditos. Para empezar, un año de vacaciones en el Hotel Maracay a toda aquella persona que encuentre un palillo defectuoso. Bueno, nuestros palillos son perfectos. Eso es lo que digo yo. Por eso, para que el camuco no resultara así muy descaradón, se me ocurrió. Quebré 4 palillos y los dejé ir en una caja. ¡Pagar entrada! ¡Los hundió! Bueno, ¿y a quién le cayó? ¿A mí? Dije, de que le caiga a otro, en este caso no hay fijón que me caiga a mí. Así es que me deben las vacaciones en Venezuela. Además, 100 boletos para el primer viaje interplanetario Caracas-Marte. ¡Marte! Pero los boletos son de regreso, de allá para acá, a ver cómo se van de aquí para allá. Y me di una ventana, pero aventada padre. Se me ocurrió ofrecer una aceituna por cada palío. No, eso nos conducirá a la quiebra. ¿Por qué? Si el canje es por palillos usados en muela picada ante notario y se cambian en nuestra fábrica que está a 30 kilómetros de la ciudad... Bueno, ¿y si viene qué, pues? 30 kilómetros de la ciudad, pero no dije de qué ciudad. ¿Quién va por la aceituna? ¿Quién va? Señores, este caballero es un genio. Indudable. Y propongo que a partir de hoy forme parte oficialmente de Empresas Paraíso como gerente. Honorario. Faltan segundos apenas para saber cuál es el feliz ganador de este sensacional concurso patrocinado por la fábrica de palillos Paraíso aquí en Venezuela, con un viaje a México totalmente gratis, con 15 días todos pagados. Hay aproximadamente 80.000 cupones dentro de este globo de la suerte y ha sido escogido especialmente Florecita para sacar el cupón ganador, el único cupón que va a llevar a esa persona totalmente gratis a México por 15 días. Segundos apenas para llegar al momento en que 80.000 personas aproximadamente esperan. Hay más cupones todavía porque algunas personas mandaron muchos cupones con motivo de la nueva instalación en Maracay de esta nueva fábrica de palillos. ¡Pero bueno, pues, locutor, termina! Muchas cajas y sigan comprando palillos Paraíso. Aquí está el número, ya Florecita lo ha sacado, me lo pasa aquí rápidamente a mi mano para leerlo. Atención, voy a dar el número ganador, el único, el feliz ganador. Está pendiente de todos sus cupones, aquellas personas que han mandado tantos cupones, porque era tan fácil participar en este sensacional concurso. El número es el siguiente, atención. 4-5-0-5-4 45.054 es el número feliz. Tengo que ganar el premio, tengo que tener el 45.054. Repito el número, 45.054 es el feliz ganador. Oye, Julián, ¿estás cayendo ahora con el mismo número? Claro que no, chico, y no me distraigan.
Pero yo también. Aquí está. Solo debe haber un 45.054. Ah, pues ahora sí me acomodé yo, me cayó muchacho. Yo creo que el muchacho eres tú. Porque está buscando el 45.054 y ese es el que tengo yo. Imposible, ese lo tengo yo. 4, 5. Déjame verlo. 5. Dame verdad. Mira, 4, 5, 0, 5, 4. Vamos a ver quién es el que tiene. Indudablemente que felicitamos al Feliz Jalador, que va a llevar 15 días a México. Mira, este es el muchacho Carlota. ¿Eh? Totalmente gratis en esta sensación. No, no, y es que en cualquier esquina le puede salir un charro con dos pistolas vomitando fuego. ¡Pim, pim, 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 chaclán! Usted lo ha visto en la película, el charro negro, el puma, los tres Vivaldes. ¿Usted no sabe que México nunca duerme? ¡Ay, santo Dios! ¿Y cómo hacemos, Juliancito? Porque mire, aquí justamente tengo el pasaje para México. Si el gavilán se comiera, ¡ay, mi vida, cómo se come el ganado! Si el gavilán se comiera, ¡ay, mi vida, cómo se come el ganado! Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. El paseo Chapultepec está listo, señor. Ya se compraron los caramelos. Todos los animales del zoológico están bañados. La matiné del jueves está lista. Canoero del río Arauca. Ay, río Arauca, pásame para el otro lado. Canoero del río Arauca, ay, río Arauca, pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. Échale pichón, échale pichón. ¡Opa! En la barranca de Apure, ay, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, ay, de Apure suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía muchachas de Camagüán. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. Gavilán, meo, meo. Gavilán, tao, tao. Ay, ay, ay. Y por fin, amigos, ha llegado el momento esperado por todos los consumidores de los palillos Paraíso en México y en Venezuela. En estos momentos se abre la puerta del avión para que aparezca de un momento a otro el niño triunfador de este gran concurso. Y ahí está por fin el pequeño. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! No está tan pequeño. Crecen muy rápido en Venezuela. Está grandote, ¿verdad? ¡Viva México! ¿Pero cómo pudo haberse levantado el avión con ese cargamento de plomo? Gracias. Gracias, hermanos míos. Gracias a todos ustedes y, claro, también a Palillos Paraíso, que son una joya para mis dientes, por haberme hecho factible este viaje al país donde la mujer es el más bello exponente de la raza humana, capaz de hacerlo rodar a uno hasta sus pies. ¡He dicho! Eso causaría muy mala impresión allá. Sería tanto como si Palillos Paraíso faltara su palabra. Además, las bases no decían que el premio era intransferible. ¿Bueno qué? ¿A poco no lo trajimos? ¿No faltamos a ninguna palabra? ¿Que se le pague y listo? El trato era otro. Además, falta tomar las fotografías de propaganda y la visita a la fábrica de palillos. El tipo se irá mañana mismo, como que me llamo Lalo, me pido Piporro, me dicen González, no faltaría más. ¿Pero qué culpa tiene Julián Pacheco? Pues que me cae mal, nomás, me cae mal. Parece mentira, qué suerte la mía, hombre. Habiendo 7 millones de venezolanos simpáticos, tuvo que venir este. ¡Ay, qué lindas! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se fue a molestar? No, no, si al contrario, el que está penado soy yo. Se me hizo temprano, pero era que yo quería verte de nuevo, Sofía.
Ay, papá. Pero bueno, yo creía que íbamos a salir solo. No, amiguito. Va a salir con papá para cuidarlos, para cuidar al niño. Un highball antes de irnos. Ok. Oye, Sofía, pero qué bonita casa tiene. A la orden, señor Pacheco. Dígame este ranchito en la Chalnaca, bueno, pues. Claro que hay muebles que desentonan. Sirva así usted. Voy a colocarlas en un jarrón. ¿Con permiso? ¿Cuál es la mía? He notado con sorpresa que tú eres un muchacho listo, listo, listo y te voy a ofrecer un negocio. Padre, padre, padre. Y hago hasta un transatlántico. Dame detalle. Ganas me dan de darte chicharrón, pero escucha los detalles. ¿Por qué no te vas mañana mismo para tu tierra, mano? Ay, no, vale. Ay, bueno. Pues, ¿qué equivocado estás tú? ¿Acaso este concurso no es honrado? ¿O es un concurso concurso? Óyeme, pues hasta la pregunta es necia, lo que pase. Nada, chico, nada. Julián Pacheco de la Chalneca se va a quedar aquí sus 15 días, como dice este contrato, para que no coma cuento. Está bien, hombre, está bien, ven. No más en la manera de agarrar el taco se conoce quién es dragón. La traes atrasada. Se conoce luego, luego que tienes tanta plata como yo. Por eso te voy a ofrecer el negocio más fabuloso de tu vida. Haré que te paguen tus gastos de estancia aquí durante 15 días y además de mi bolsa te voy a dar 5 mil pesos más. O te despierde, pura ganancia, ganancia. Bueno, pues, pero mírame eso, qué belleza. Tú eres un fenómeno para las finanzas. Te digo. ¿Eh? Y tú dijiste nada. A este lo monto yo en la olla. Julián Pacheco se queda aquí sus 15 días, como dice este papel. Cavílale, cavílale. Mira, tú no sabes lo que me está ofreciendo este, amiguito, de que me regrese para Venezuela. ¿Y usted aceptó? Pero bueno, Sofía, me extrañamente tu actitud. ¿Tú crees que yo soy loco? Además, dice que me va a pagar los gastos en efectivo más 5. Espérate un momentico. Dame reprise. ¿Cuánto tú crees que sean esos gastos? Pues como unos 10 mil pesos. Más 5 mil que pones tú de tu bolsillo. ¿Ya son 15? Dame pausa corta. Agarra tu tiempo, hombre. Entonces dice que me da 15 mil pesos. Ya va, un momento. Mira, ¿y los pasajes? Ah, muchacho, este me va a dejar en la ruina, hombre. Pero toma 3 mil pesos más para ti. Ay, papá, 18. Entonces me dice que me va a dar 18 mil pesos. Con ese dinero viajamos tú y yo para la Chalneca, tremenda quinta, vida principesca y bueno, pues, qué bidón. ¿Pero habla usted en serio? Claro que sí, Sofía, un chalnequero siempre habla en serio. Espérate un momentico que le voy a dar filmación. Acepto. ¿De qué? Mi viaje a Venezuela. Ah, ¿te vas a ir? ¿Y con qué cuentas? ¿No tienes ni con qué caerte muerto? 18. ¿18 qué? ¿Mil? ¿Mil qué? Ay, papá, dame un comprendido, tú me dijiste. Oye, pues tú estás siempre, dame cordialidad, dame comprendido, dame pausa y agarras una cuerda bruta. Pues yo no te he dicho nada, hombre. Bueno, vámonos, que se está haciendo tarde. ¿Es cierto? Pero bueno, entonces, de manera que tú no me dijiste a mí. Vámonos, que se está haciendo tarde, ¿no oyes? ¿No me dijiste primero? ¿Cuándo te dije, hombre? Pues que te hizo mal el chicharrón, ¿o qué? Ah, pues este. México, 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 los aztecas te formaron, luego fuiste colonial, de España te conquistaron, pero nunca te quitaron tu cielo primaveral. Dos volcanes de nieve te están vigilando. Y tu emblema es el águila en un nopal. En el nopal se paró y luego de ahí voló al pabellón nacional. Raza de bronce y de roble, que sabes pelear y morir. Es indómito, es muy noble, pues
también sabe sufrir. Paseo de la Reforma, caballo de Troya que está al comenzar, y la estatua de Cuauhtémoc luego el monumento de la libertad. Bosque de Chapultepec, que fuiste testigo de actos sin igual. Lago donde se refleja el viejo castillo, mansión imperial. Que encuentra reposo frente al Tepeyac. De feligreses se tupe 12 de diciembre, fiesta de verdad. Hay una virgen morena que tiene su templo pegado al cerrito. Todos los que van a verla buscan las gorditas y agua del pocito. Porque tienes alegría. Con tu piquito amarillo tú le cantas mi canción y le cuentas que me viste sangrando del que Venezuela y México son hermanos, igual que su música. ¿No le parece? Claro que sí. Esto es igualito a como yo lo veía en las películas. Hasta me parece que estuviera en el cine. Pajarillo, ay, pajarillo, vuela pronto con mi amor. Y le dices que me espere, que me muero de dolor. Y le dices yo jamás lo olvidaré, y que tarde, que temprano a sus brazos volveré. Mujer de Don Simón, porque no vas al baile para bailar un son. Colás, 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 mi Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás de qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¿Bailamos? Consume lo mexicano. Pero espera con Venezuela. Además, chico, el invitado soy yo. Dame cordialidad, dame hospitalidad mexicana. ¿Qué opina usted? Bueno. ¡Alto la música! ¡Joropéllensela para que le salga bien a ese! Pero conste que lo cortés no quita lo valiente. Adiós, valiente. Valiente tarugo, ¿quién me manda a ser atento? Pero ¿qué verás?
se baile esto para acabarle de hacer el favor. Se le está echando como joropo, hombre. ¡Soneros! Veracruceyenmela con mal tiempo. Llegó el norte. Que en Veracruz está, rodeada de muchachas y en medio Nicolás. Bonita la glorieta que en Veracruz está, rodeada de muchachas y en medio Nicolás. Colás, 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 mi Nicolás, con mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no... Mira, maestro, ya yo me aprendí la lección. Con tu permiso voy a presentar examen. ¿Ah, sí? ¡Raza, venezoléyensela! A propósito de garnachas... ¡Mesero! ¡Échale pillón! ¡Échale pillón! ¿Y cómo es el hombre que a ti te gusta? El hombre que me gusta es... guapo... alto... seductor... enamorado... romántico y soñador. ¿Y es extranjero? Es extranjero, efectivamente, pero eso no importa. Lo amo. Lo amo desde la primera vez que lo vi. Ay. Bueno, pues... más picante ya no se puede. Pobre del diablo que pruebe esta salsita. Toma, llévala. Cuidado, que debe quemar. Yo creo. Para que no digas que los viajes no ilustran, te voy a enseñar cómo se hace un buen taco. Hazte para acá. Primero... se agarra tortilla. ¡Ay! ¿Pero qué arepas tan desnutridas? Allá en Venezuela son grandes, gordas. Pues es cuestión de gustos. Aquí son delgaditas, pero nutritivas y serviciales. En un caso de apuro te sirven de cuchara. Pon la oreja para que sepas cómo se hace un buen taco. Taco es especie de arepa rellena. ¿Qué dijo arepa? Aquí tenemos tacos de guasontle, nenepil, huitlacoche, nana, buche, maciza y otras combinaciones. Pero los más sabrosos son los de carnitas. A ver, se le echa carnita. Ve aprendiendo, vete fijando, ve aprendiendo. Luego se le echa un poquito de guacamole con su cilantrito. ¡Ajuy! Échale, sírvete, con ganas. Claro que para hacer un buen taco se necesita ser inteligente. ¿Sí? ¿Y cómo es que a ti te salen tan bien? No creas, a veces me fallan, se contagia uno. Lo mismo. Y ahora sí viene lo mero bueno. ¿Sabes lo que es esto? No, eso parece ají. Aquí se llama chile. Lástima que por ser cosa de machos no lo vayas a probar. Ya lo tuyo se está pasando de indirecta, ¿oíste? Y aunque a los machos lo que les sirve es una carreta, yo quisiera saber quién es más. Está bueno, pues sírvete, pero con ganas, como si de veras fueras. Ay, ¿qué es eso para mí? ¿Eso para un campeón? Echándole, revistiendo. Y eso porque estoy desganado. Bueno, qué bobo. Y con tan buen pecho y no cantan. Señor González, deje la pena en su casa y sírvase con ganas. A usted le gusta mucho, ¿eh? Lo que pasa es que se me hizo poca y se la quise dejar todo aquí al amigo. Pero muchas gracias por acomedirse, condesa. Muy agradecido. ¿Y usted no se sirve? No. No lo repartas. Para bueno, ti. Entonces, por la confraternidad americana. Sálvese quien pueda. Salud. La verdad es que estoy dudando de la confraternidad americana. Ay, ay. Amigo.
qué llora? Lloro de sentimiento. Yo creía que tú eras mi amigo. Y me engañaste. Me decía que esto picaba. Y no pica nada. ¿Y tú? Menos mal que ya se acabó el pesito ese. Porque bien dice el dicho que el que con niños se junta... Mira, escucha el consejo de un padre que no te va a durar toda la vida. La próxima vez que vuelvas a comer tacos de eso, ponte bikini. ¿Cómo te vas a poner un traje de charro, chaco? A propósito, mañana sí quiero que te vistas de charro, para que parezcas hombre. Te voy a llevar a la hacienda, a la fábrica y a conocer la arboleda. Oye, ¿tú sabes montar a caballo o nomás en telesférico? Ay, papá. ¿Tú sabes quién enseñó a montar Pecosville? Además, Pecosville siempre andaba por los llanos. Aquí no está muy parejo que digamos. Así es que olvida la invitación, te quedas en cama, no quiero que peligres. ¡Qué vao! Primero la muerte fría, que no cumplirle a Sofía. Oye, qué bien te salió ese refrán. Apréndete este, para que lo declames. El que por su gusto es güey, hasta la coyunda lames. ¿Coyunda? ¿Qué es eso? Tú nomás lame, lame. ¿Trancao? ¿Qué será trancao? Mejor no pregunto. No de los zapatos, sino los pantalones. Pues sí, raza. El asunto es que se disfracen todos de malditos, pero malditos malosos. Pero malosos sin pistolas, pues ¿cómo? ¡Hombre! Si ya hablé con Fernández, nos va a prestar las que tienen vigilancia. Ajá. Pero no te vayas a tronar uno de veras, ya te conozco. Ni Dios lo quiera. ¿Y dónde que las carga el diablo y las disparan los mensos? ¡Aguas! ¡Ya vienen ahí! Entonces ahí nos vemos a las 9, raza, en la cabaña. Yo soy el siete vidas, el siete vidas. A mí me dicen por donde quiera. Y como tengo tantas, quiero partirlas y repartirlas de esta manera. Cuatro son para las hembras, para las hembras, ya sean güeritas o sean morenas. Y una es para mis amigos, las que me quedan. Quiero vivir. Como se pueda. El compadre Ángel Infante por aquí, échase una copa con nosotros, hombre. No, muchísimas gracias, voy de paso. Ando en busca de dos vivales, uno de Guanajuato y uno del norte. ¿No los ha visto por ahí? Los andan siguiendo igual que en la película. No, de Guanajuato no hay nadie por aquí. ¿Y del norte? Mucho menos, aquí es Casella, mucho el norteño. Échale pichón. Las fieras de estos lugares. Las fieras de estos lugares. De miedo ya me han corrido. Ay, 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 ay. Me miran y se me esconden, le tiemblan hasta mi nombre. Padre mejor no han tenido. Yo soy el siete vidas, el siete vidas. A mí me dicen por donde quiera. Y como tengo tantas, quiero partirlas y repartirlas de esta manera. Cuatro son para las hembras, ya sean güeritas o sean morenas. Y una es para mis amigos, las que me quedan. Quiero vivir, quiero vivirlas como... Señores, la siguiente canción va dedicada a don Julián Pacheco, para que viva muchos años. ¿Quién es ese mozo tan afinado? Vale más que le corras o que reces la que te sepas. ¿No le gustó? ¿O quiere arreglarlo de otro modo? Pero bueno, qué hubo, hermano querido, no es para tanto. No pongas esa cara así porque te vas a arrugar antes de tiempo.
Yo tengo allá en la chalneca un primo que es igualito a este. ¡Qué musculatura! ¡Qué galbo! Álzame un poquito más. ¿Te fijas? Igualito a este. Y con la mujer es un gavilán pollero injerto con buitre. ¡Cállese! Le he preguntado si no le gustó mi música. Pero cómo no, chico, tú puedes cantar en la escalera de Milán, en el carne y frijol. Pero qué hubo, pues, hombre, las nieves, no me las rogues, que no hay quien planche. Dame quietud, dame manos tranquilas, dame SOS. Ya tienes a ese, ¿para qué quieres a otro? ¡Saque su pistola y defiéndase! Y como es turista, le voy a dar el chance de que dispare primero. Y te da esa ventaja nada más por la pura confraternidad americana. Es un matón bárbaro, bárbaro. Debe 58 muertes. Y le gusta ir con el año. Bueno, sí, hombre, chico, está bien. Pero mientras afinamos la puntería, vamos a echarnos unos tragos porque con el vino las penas son menos. Échatela. Salud. Mientras la vida le dure. Ok, mientras dura la botella, véngase para acá, ensíllese ahí, mi caballazo. No se ponga árabe. Vamos a platicar, como dicen ustedes. Pues sí, chico, como te decía, tengo allá en la Chalneca, que es mi barrio, un primo que es igualito a este. ¿Su mamá no viajaría por allá por Venezuela? ¿Qué? No, me refiero porque a lo mejor se impresionó con la cara del papá del primo mío y tú me comprendes, tú no eres bruto. Bueno, pero con las mujeres de espanto. Hay que ver. Pero es que allá en mi linda Venezuela, las mujeres... Dígame esas maracuchas. Bueno. Salucita. Salud. Salud. Si cantas tú solo, tú te quedas solo, tú. Que cante las visitas. Échale. Solo tú. Ahora tú. Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Voy mi hermano del alma, pero mi corazón se queda. ¡Y que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Sí, señor! Vamos, compadre. Cádele. Vámonos, compadre. Me saluda a tu primo. Gracias. Oye, este muchacho tiene un primo igualito a mí. Ya me lo he hecho. Espérate. Quiero que sepas que todo esto... No, esta fiesta me gustó, La cátedra. Es que no era fiesta, lo hice con el fin de darte un susto. No, y me asustaste, porque yo viendo todo ese botellero pensaba que ¿quién lo iba a pagar? No te preocupes, hasta que no te traigan la cuenta. ¡Me lo he hecho! Pero bueno, chicos, tú lo estás escuchando, que te espere. Bueno, ¿y a quién se va a echar este? Oye, ¿a quién te quieres echar, Pues no me dijiste que a este. ¿A mí? Espérate, hombre. Pues era parte de la broma. Ah. Ya pasó. Ahora somos amigos. Lo que sí no te pasó es que me metas zancadilla con Sofía. Ay, vale. Ay, vale. No toques ese piano. Pero si yo la vi primero. Últimamente, ella, tú y yo somos libres. Cada quien le enamora, ella se fija en cualquiera de los dos y tú eres el padrino de la boda. Ahora sí, échatelo. Dame para las balas. ¿No traes ni de salva? Pues si todo se me fue en el alquiler del traje. Presta para que vaya a comprarlas. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué va? Te presto, me mata y después ¿con qué me paga? Pues la pobreza te salvó. Pero acepto el reto. Vamos a ver de qué cuero salen más ovillas. En esta noche serena, sin luz ni luna, te contaré mis penas, una por una, porque tú eres mi cielo,
yo tu lucero. Cero. ¡Sale, bicho! Pero bueno, ¿qué hubo? ¿Qué te estás imaginando? ¿Que tengo cara de perra de satélite ruso? Dame cordialidad. Ay, papá, dame suero antirrábico. Traje serenata, pa' que no digas que nomás puros corridos canto. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digan, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida diste al despecho una mentira. Es lo que nunca sentirás. Pa' ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé en que volverás. San Isidro Labrador, aunque me moje, dame lluvia, dame trueno, dame ruido, con tal que no te escuche la voz de él. Esta noche tú vendrás. ¿Por qué? Pues nomás porque se me antoja. ¡Shh, hombre! No es parranda, es serenata. Pa' ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé en que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digan, amor igual no encontrarás. ¿Qué tal, perrito? ¿Te gustó la canción? Se ve que no eres del norte. ¡Ay, un lugarcito, amigo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Qué tal, amigo? ¿También a usted le tocó litera alta? No, 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 no. Lo que pasa es que a mí me gusta dormir como Tarzán, claro, con la chita. ¡Oh! Que no me vaya a ver la cara de Jane. Todavía nos falta mucho para llegar. ¿Que no los está usando al revés? Ah, caray, pues sí, ¿verdad? Ah, pues ya nos pasamos. Ah, no, si aquí es. Todos estos árboles y los que hay de aquí hasta donde se les va la vista se van a convertir en palillos paraíso. Ay, se me está ocurriendo una idea. Padre, padre. ¡Qué vao! Eso es muy profundo para ti. No me le espantes, no me le espantes. ¿Hacer palillos de sabores de mango, naranja, hierbabuena, canela y tutti frutti? ¿Y cuando se acaben los árboles? Le seguimos con zacate. Palillo de zacate barnizado, flexible y que tiene sus ventajas. Contiene clorofila para el mal aliento. ¡Mire, señor González!
luna, la orquídea de la luna. ¿No creí que existiera? ¿Quieres tenerla, Sofía? Claro. Voy a traértela aunque me cueste la vida. Un momentico. ¿Qué pasa? Hoy es poca gente. Vamos, dijo el otro. Por ti, condesa. Sí, vayan, pero despacio, con cuidado. No importa que se tarden. Mira, amiguito, solamente hay una flor y uno que puede conseguirla. Lalo González, o sea, ¿de quién habla de aquí para allá? Pero Julián Pacheco de la Yorneca tiene 7/4 de espalda. Veremos. Veré. Veré. Mira, vale. Mejor te queda porque este es pa' hombre. Entonces no subas, no estás en tipo. Se cansó, amigo, vale más que se regrese, porque de más arriba le va a doler más el zapotazo. Me vieras tú subir las escalinatas de la Yorneca con una lata de agua a los hombros. ¡Aguilazo! No se le va a tirar el agua, o ya se le tiró. Trata con cariño la camisa, no me la arrugues. O si quieres te la suelto. No, arrúgala. Échale. ¡Ya! A ver si puede solo y hambre. ¡Pero súbeme, súbeme! ¡Te estoy subiendo! Lo que pasa es que tú me estás bajando. ¡Pero bueno, vas a seguir hablando! ¡Dame teleférico! ¡Dame subida vertiginosa! ¡Te voy a dar abismo! ¡Te tengo en mis manos! ¡Y yo también! Está bien. ¡Súbete! Porque este perro entiende hasta indirectas. Menos mal que no sabe lo que estoy pensando. ¡Aguántate! ¿Tú sabes cuántos metros tiene este precipicio? No. Ni tengo interés en bajar a medir. ¡Ay, hermana! No te quejarás. Ese animal te prefirió a ti. Es que no te ha visto a ti. ¿Por qué no te quedas con él y yo con Sofía? Ándale, ya te vio. Ánimo, ánimo. Menos mal que yo estoy seguro, porque a mí me cuida la Virgen de Coromoto. Yo también. En este momento le estoy prometiendo una manda a la Virgencita de Guadalupe. Thank you.
aunque unos piensen por ahí que yo me la echo de lado. Me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad. Me gusta ser charro entero, montado en un alazán, y no changuito matrero con ribetes de Tarzán. Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, francote a carta cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues soy charro mexicano, y a ver quién lo toma mal. ¡Oye! La libertad con la gloria señera del tricolor, tal vez nació para soñar sobre la tierra más bella que alumbra el sol. El mar te da su plenitud, la India alegre te arrulla con su canción. Igual a ti solo eres tú, con los cielos más lindos que hiciera Dios, tierra para el amor. En Venezuela radiante como la luz del sol, sobre los llanos copleros de la canción viril, en Venezuela la tierra del corazón. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Ay, la, 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 la. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla, le parto el corazón. La, 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 la. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Para cantar la chipola mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas de luna sola. Amarillo color de oro, azul de la azul esfera, y el rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Verde, blanco y colorado es mi bandera. Como escudo tiene un águila inmortal. Viva México, diré por donde quiera, porque es mi vida entera, mi emblema nacional. Traigo aquí dentro del pecho algo sincero, que lo quiero dedicar a mi nación. Es el canto que se entrega por entero, ardiente y altanero, con todo el corazón. México lindo, mi México adorado, te representa el mariachi con un son. Viene a gritarles mi canto emocionado, que vivan los colores de nuestro pabellón. Por ser la primera vez que yo en este patio canto, por ser la primera vez que yo en este patio canto, gloria a sus hombres de fe, verdadita y como no, y a la mujer por su encanto. Gloria a sus hombres de fe, óigame usted, y a la mujer por su encanto.
aunque no podía faltar. Verdad, verdad, un galán entrometido, aunque no podía faltar. Verdad, verdad, un galán entrometido. Agárrame ese trompo en la uña. Mire, 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 mire. Pues tú lo quisiste. No me quiera apantallar, ni se venga dando taco, que yo para botanear, no más un rato, y no es cantar, de lengua me sirvo un plato. Con salsa, sin salsa, o en tu sangre, ay papá. Yo no le temo a la bulla, pues soy muy venezolano. Yo no le temo a la bulla, pues soy muy venezolano. Bailo el trompo sin cabulla, óigame usted y se lo bailo en la mano. Bailo el trompo sin cabulla, verdad, verdad, y se lo bailo en la mano. Bueno, pues, snack. Salud. Nunca presuma de entrón delante de un mexicano. Usted es puro correlón y le aseguro que yo ni sudo si nos ponen mano a mano. ¿Loyites o disides? No, ¿qué es eso, papi? Dame audiencia. Para que le entre este fresco y dejarlo aleccionado. Para que le entre este fresco y dejarlo aleccionado. Yo me resbalo en lo seco, verdad, verdad, y me paro en lo mojado. Yo me resbalo en lo seco, óigame usted, y me paro en lo mojado. ¡Pa'lante, pues! Pues arránquete a la hora que quieras. No. Deja la guitarra. Suelta el acordeón. Pues soltando y soltando. No tenemos barco. Bueno, pues. Estoy tan asustado que hasta se me pone la carne de gallina. Ya ves, nadie es profeta en su tierra. Mira cómo te reciben. ¡Que vivan los novios! ¿Qué es eso de los novios va por nosotros? Oye, si la fiesta es porque hay boda. Dígame eso. Yo que me creía tan importante. La novia. ¡Cuatro ojos! ¡Traición! Señorita Sofía Garza Treviño de la Garza y Garza, ¿acepta usted por esposo al señor Georgeton Blablamoch? ¿Qué, señor? Señor Georgeton Blablamoch, ¿acepta usted por esposa a la señorita Sofía Garza Treviño de la Garza y Garza? ¡Aceptamos! ¡Un momento, por favor! En esto déjeme solo. Ok. ¡Viva! Anillo de Caracas, la sucursal del cielo, atravesando el Caribe, el Atlántico, el Pacífico. Va a llegar aquí a México y fíjate tú, nada. Ahí me tienes también a mí, siguiéndola por mar y por tierra, como si fuera la Belita. Total, ¿pa' qué? Y no solamente eso, sino esa peleadera que teníamos. Pues sí, hombre, ahí estamos pelee y pelee y pelee. Fíjate por lo que peleamos. Y que si seguimos en ese plan, ya tú estuvieras criando margarita en el pecho. Pues tú ya estás viviendo horas extras. ¿Quién? Pues tú. Bueno, pues mira, tú sabes cómo es la cosa, que yo te voy a asegurar ahora de que una mujer de ahora en adelante para mí será Satanás. Igualmente para mí. Ay. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy viendo? No, yo estoy viendo para otro lado. Ya voy a empezar a practicar y hablar como los mexicanos.
Ahí nos vemos, cuñado. Dame lo mismo, pues. Sangre embravecida, dos charros están peleando. Palenque parece el llano que presencia el mano a mano. Cruces dolorosas que dan puñaladas relucientes. Miradas son puñales bajo sombreros valientes. Mientras hay en el pueblito una joven bonita rezando está, cuida a los que no se maten, virgencita linda del Tepeyac. ¡Ay, chiquitito! Sus corongos escudan puñaladas relucientes. Sus miradas son puñales bajo sombreros valientes. De pronto tiembla la noche y se oye un loco relinchido. La luna cubre llorosa con su manto al malherido. En el palenque los gallos no siempre su canto es de ganar. Como buena mexicana le canto a dos gallos que no cantarán. De pronto tiembla la noche, se oye un loco relinchido. La luna cubre llorosa con su manto al malherido. Las voces cantan los gallos cuando al pueblo va llegando. Palen que los gallos no siempre su canto es de ganar. Yo como buen mexicano le canto a los gallos que no pudieron.